temas de idioma, en temas que son importantes, pero que a nosotros nos afectaban menos, ¿no? Nuestra preocupación creo que es otra, creo que es el mantener a flote y el sobrevivir en estos tiempos difíciles, ¿no? Y por ahí tenemos que ir. Nosotros, una reivindicación que hacemos desde hace tiempo era que se retrasase un poco la temporada de rebajas, porque aquí prácticamente el verano, o sin prácticamente, el buen tiempo todavía no empezó y ya ponemos las rebajas, ¿no? Hay producto que compramos en las tiendas, pues en caso del calzado, sandalias, o en el caso de la ropa, pues los vestidos más playeros, que no se venden porque todavía no llegó el tiempo, y el tiempo de venderlos es precisamente cuando ya estamos de rebaja, ¿no? Nosotros entendíamos que el retrasar unos días la rebaja hubiese sido bueno, no fue posible, al final se mantienen las mismas fechas, ¿no? Pero bueno, una ley que nosotros la aceptamos y entendemos que va a ser beneficiosa. Hablando también de un poco de esa competencia que se puede hacer muchas veces al comerciante, en algunas ciudades también ha surgido la polémica por la organización de los outlets, ¿no? De hecho, hay algunas entidades que se dedican en exclusiva a organizar este tipo de eventos. ¿Cómo valoráis eso? Bueno, aquí en Ferrol también se aprovechó el vacío legal que había, ¿no? También apuraron a hacer el segundo outlet en la feria de muestras, corriendo antes de que entrase la ley de comercio, porque la ley también lo regula, ¿no? La ley lo que pide, nosotros nunca estuvimos en contra de la celebración de los outlets, lo que sí que pedíamos era que se hiciese con comercio local, ¿no? Lo que no tenía sentido era que la Cámara de Comercio, la feria que tiene la mayoría de la Cámara de Comercio, que la feria trajese a gente de fuera, a gente de Portugal, a gente de fuera de Galicia, a vender aquí unos productos que no había la demanda. La nueva ley lo que dice es que se podrá hacer un outlet al año en cada concello, en casos especiales se podrán hacer dos, a petición del pequeño comercio y con el apoyo de la mesa local de comercio, que se tendrá que crear en cada concello, y pide que las dos terceras partes de los establecimientos sean locales, ¿no? Sea comercio local, que nos parece lo lógico, ¿no? Nosotros lo apoyamos al 100% y estamos totalmente de acuerdo. No estamos en contra de los outlets, estábamos en contra de cómo se hacían aquí los outlets. De que no estáis en contra de los outlets es muestra, porque de hecho creo que tenéis un proyecto o habéis demandado aprovechar un espacio que hay aquí en el concello de Ferrol para crear un outlet fijo precisamente de los comerciantes de esta localidad. Seguimos trabajando en el proyecto, pero bueno, pues el tijeretazo de los recortes llega a todas partes, ¿no? Nosotros contábamos con tener algún apoyo de la Xunta de Galicia, de la Dirección General de Comercio, del Concello de Ferrol, y esos apoyos, pues bueno, todos nos dicen que la idea es muy buena, que el proyecto es buenísimo, pero bueno, nos dan una palmada en la espalda y los apoyos no llegan. El Concello de Ferrol sí que tendríamos algún apoyo, y lo que sí que esperamos ahora es tener el apoyo de la Cámara de Comercio, ¿no? Que la Cámara de Comercio por primera vez se vuelque con el comercio y apoye estas demandas. Ese outlet permanente yo creo que sería un gran servicio para todo el comercio local, ¿no? Porque ayudaría a sacar el stock que tenemos, y sería un gran servicio también para la ciudadanía, para los clientes, ¿no? El tener unas instalaciones bien puestas, con un producto de calidad y a unos precios ventajosos, sería bueno para todos. ¿Pero cómo está ahora mismo ese proyecto? ¿Hay ya algo firmado, algo sobre el papel? Seguimos trabajando y seguimos intentando varias opciones. En caso de no contar con apoyos de administración, intentaremos hacerlo pues un grupo de comerciantes de manera privada, ¿no? Pero nosotros creíamos que era mucho mejor que fuese abierto, porque así le daríamos la opción a los pequeños establecimientos, que a lo mejor ellos mismos no pueden meterse o no pueden contribuir a abrir este aula, ¿no? Y sí que si lo abriésemos por medio de la asociación de ACOF, ¿no? Pues podría entrar todo el mundo, simplemente dejar su mercancía allí, y sería un coste que sería muy beneficioso. Seguimos trabajando, vamos a esperar que la Cámara de Comercio que se tome posesión el próximo día 28, y también tomamos posesión, lo pondremos también el proyecto encima de la mesa y veremos a ver con qué apoyos podemos contar. Hablando de apoyos, se acaba de sacar una línea de ayudas, el llamado Plan Urban, que supongo que animando a todos los comerciantes que aprovechen esa oportunidad, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, tenemos ejemplos de otras ciudades cercanas que tuvieron el Urban, que lo supieron aprovechar muy bien, ciudades que se han transformado, como es el caso de Pontevedra, el caso de Lugo, hubo muchas ciudades que lo aprovecharon. Aquí estamos empezando el Urban, que es un proyecto a medio plazo, y efectivamente hay unas ayudas que son específicas para el comercio y la hostelería. Y yo sé que le pediría a la gente que las aprovechase, porque son unas ayudas que no son, la cuantía no es muy elevada, pero sí que ayuda
pues a darle un cambio en la imagen de las fachadas y de los escaparates, ¿no? Sería un, pues un lavado de cara que embellecería el barrio, que ayudaría a tener un comercio con mejor imagen. Es curioso porque faltan pocos días para que se cierre el plazo. El plazo acaba para pedir las ayudas acaba el día 25 y ahora estos últimos días está habiendo una mayor demanda de las ayudas, ¿no? La verdad que todos lo dejamos casi siempre para última hora, pero yo creo que el comercio sí que va a responder, sí que va a aprovechar las ayudas y creo que se va a notar pues es un comercio con una imagen, con un lavado de cara y una imagen más embellecida, ¿no? Son además líneas de ayuda separadas, por una parte lo que sería el comercio y para otra hostelería, ¿no? Sí. El comercio sería renovación, esa renovación que tú nos decías, ese lavado de cara, y después aparte las de hostelería, que sería adquisición del mobiliario. Sí, el comercio hay dos líneas, que es para lo que sería lo que es fachada, rótulos y escaparates, y después hay otra que es complementaria.